onda, chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy, cracks? Chicos, el día de hoy les traigo un video épico, pero antes que nada quiero platicar un poco del video que vieron anterior. Sí, del video que puse en el intro. Están reclutando jugadores de Free Fire, chicos. Legion Gaming es un equipo de esports que apenas va iniciando. Por ahí me pidieron de favor que pues lo pudiera poner en un video para que se dieran a conocer un poquito más. Y Legion Gaming será un nuevo equipo de esports, chicos, que está reclutando gente de Free Fire. Lo mínimo que piden, están buscando ya sea heroico o gran maestro o diamantes. Pero bueno, importante que tengan de KD 3.0 o 3.5. Que tengan 1200 de daño por partida, 40% de tiro a la cabeza o 50% más o menos, que es bastante, chicos, porque buscan jugadores competitivos, y 100 partidas como mínimo, ¿ok? Esto es lo que piden, estos son los requisitos que pide Legion Gaming, chicos, que es un equipo de esports, para que puedan entrar y ser parte del team o de un clan que harán. Entonces, tal vez el siguiente año ya puedan participar en la Free Fire League, en la Buya League, el Buya Invitational, todo este rollo. Tal vez puedan participar, chicos, en muchos torneos, ya sean profesionales o amateurs. Es un equipo que va a crecer y pues bueno, si ustedes son buenos jugadores, les voy a dejar aquí el link en la descripción, en la página, para que ustedes manden el mensaje, manden sus estadísticas y pues vean si son aceptados para que puedan ser parte de un equipo de esports, chicos, ¿vale? Bueno, terminando con este tema, chicos, el día de hoy vengo a mostrarles la incubadora M1014 y por supuesto yo la voy a regalar en mi página de Facebook Gaming. El día lunes me parece que sale, chicos, así que les dejo el link en la descripción. Quiero que vayan y le den un like a mi página, quiero que le den me gusta y quiero que le den al botón de seguir para que estén atentos cuando yo vaya a regalar la incubadora de M1014, chicos. Por ahí los guacho, ahí los veo, ¿vale? En el sorteo. Y pues lo único que necesitan, chicos, para participar en el sorteo de esta nueva incubadora es tener la insignia de distribuidor de contenido y seguirme en la página, y es todo, cracks, ¿vale? Así que es muy fácil tener estos requisitos, chicos, y pues bueno, vámonos a mostrarles la nueva incubadora que tenemos, papás. Y de hecho Garen acaba de publicar un video, se los voy a poner primero y después les muestro los atributos que tienen estas nuevas incubadoras, ¿ok? Así que vamos a checarlo. Está épica siempre la entrada de YouTube de chicos de Free Fire. Así que veámosla. Qué hermoso, bro. Parece un pedazo de carne. La rojo jade. Güey, qué hermosa, güey. Qué hermosa. En serio, está esta M10. Mira más, qué chulada, mi hermano. Yo quiero la amarilla, güey. M1014 Apocalipsis tiene doble de velocidad. Ahorita les voy a mostrar los aditamentos que tiene cada arma, pero esa tiene más rango, está preciosísima. Todas disponibles en la incubadora. Brother, está increíble esto. Garena se la acaba de volar. Y bueno, chicos, déjenme mostrarles la otra. La otra. Y de hecho, ahorita les voy a repetir el video de Legion Gaming, chicos. Vamos a ver esto. A la bestia, espérenme, déjenme activar la rotación automática, Crick. Listo, ahora sí, chicos, vamos a ver los aditamentos que tiene esta incubadora, que está preciosísima. Esta sería la roja, chicos. Y ahorita vamos a ver qué aditamentos tiene y cuántas piedras evolutivas necesitamos para podernosla sacar. Para esta, chicos, necesitamos más o menos 8 piedras evolutivas y 4 pergaminos. Pero tiene doble de velocidad de disparo y uno de velocidad de recarga. Déjenme regresarle. Listo. Tiene velocidad de disparo más 2 y uno en velocidad de recarga. Bueno, ya es poderosa la M1014, chicos. Así que, pues, esta se le asemeja mucho a lo que es el ojo de la muerte. Nada más sin la velocidad de disparo. De recarga, perdón. Pero bueno, está épica, chicos. Vamos a ver la otra que también está increíble, chicos. Que viene siendo la más barata. Que son 2 piedras evolutivas y un pergamino. Que viene teniendo... déjenme poner la ¿cómo se llama? La no molestar. Esta escopeta, chicos, la M10 Apocalipsis o Apocalíptica.
Tiene uno de daño y más dos de cargador. Esta está increíble, chicos, porque tiene un poco más de daño. Está buena y está muy, muy barata, chicos. Así que voy a tratar de obtenerla. Y bueno, vamos a ver qué otra. Pero vean qué preciosa está esta arma, chicos. ¿Cuál? Díganme en los comentarios cuál es la que les está gustando más a ustedes. Pero a mí me encanta esta, en serio. Me gusta bastante, chicos. Así que pues bueno, vamos a ver. Daño, cargador. Ojo, ojo con esta velocidad de disparo. Tiene más uno de velocidad de disparo. Estas son cuatro piedras evolutivas y dos pergaminos que está bastante accesible, chicos. Y viene siendo uno en velocidad de disparo y dos de rango. También tiene más alcance. La escopeta es muy poderosa, chicos. Y con la velocidad de disparo está chida. Está chetada y pues está barata, chicos. Así que yo creo que esa es la que yo voy a obtener. Así que vamos a ver qué otra ermita por aquí tenemos. Pero vean, ese está épica, chicos. En serio, está increíble esa arma. Ese verde jade, chicos, o ese verde esmeralda, está épico. El diseño que tienen estas escopetas, chicos, es de otro nivel. La verdad, están increíbles. Y bueno, vamos a ver esta que viene siendo la más épica, chicos, para mí, a mi parecer. Porque tiene dos de daño y uno de rango, chicos. Con uno que le des a la cabeza, bueno, parte del pecho y la cabeza con un disparo del doble daño, hermano, estás liquidado. Y pues esta, chicos, tiene 6 piedras evolutivas y 3 pergaminos. A mi parecer, esta debería estar en primer lugar. Pero bueno, me gusta mucho más esta con el daño. Díganme ustedes en los comentarios, chicos, cuál quieren que yo les sortee en mi página. Pero la verdad, están increíbles estas armas. Están en otro nivel. Vean nada más, qué chulada, mi hermano. Doble de daño y uno de rango. Esta es la que habíamos, la dorada, la que habíamos visto anteriormente. Vean qué preciosísima, crack. Qué épica, bro. Qué chingona. Se ve como si se estuviera despedazando ahí, pero se ve muy épica. Ahora vamos a ver la roja, que es la más increíble, se supone. Tiene doble de velocidad de disparo y uno en velocidad de recarga. Aquí lo que hubieran hecho es que le hubieran metido uno de daño en lugar de la velocidad de recarga. A mi parecer. No sé ustedes. Díganme en los comentarios qué tal les parece. Pero bueno, chicos, está increíble esta nueva arma, nuevas armas, nuevos aditamentos, chicos, que están en otro nivel. Y pues bueno, chicos, parece que ya se acabó. Bueno, quiero ver que vean cómo se ven las escopetas ya en una persona. Vean, 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 vean qué épica, chicos, qué épico se ve esto. Véanlo, qué chingona se ve, brothers. Épico, épico que se ve esto, en serio, épico, me encanta, güey. Todas están chidas, chicos. Me voy a sacar, voy a ver si me saco las tres, la amarilla, la verde y la gris, chicos. Pero bueno, vamos a ver. Chicos, les quiero pasar el otro video de la Bulla League. Aquí está. Digo, perdón, de que reclutan gente y buscan gran maestro también. Ojo. Le bajé el volumen, pero bueno, no importa. Lo voy a subir. Vean esto. Free Fire Garena, estamos reclutando talentos. Buscamos rango diamante heroico y gran maestro. Ojo, chicos, que esto se pondrá súper, súper épico. Esto se llama Legion Gaming, chicos. Legion Team, Legion Gaming, chicos. Legion Gaming. Que la verdad está increíble. Bueno, este nuevo equipo de esports. Espero pues a ustedes les pueda gustar, agradar. Manden sus estadísticas a la página que les dejé en la descripción, chicos, ¿vale? Si les gustó el video, quiero que dejen un hermoso like, chicos. Quiero que le den me encanta y todo lo que ustedes quieran. Y bueno, recuerden, chicos, dejar un comentario positivo para que puedan salir en el siguiente video. Así que nos vamos, cracks. Cuídense mucho. Nos vemos al rato.